a invitar a los compañeros que se puedan acercar para que escuchen el informe de negociación, cómo vamos, cómo estamos, para que agitemos algunas consignas, para que le exijamos a la patronal que mejore las condiciones sociales, laborales, económicas de los trabajadores. Sí. No podemos continuar los trabajadores con muchas dificultades, los empresarios con mucha plata y los ofrecimientos que nos hacen en estas negociaciones son ínfimos. Entonces, muy bueno que los trabajadores se vayan acercando. ¡Qué bacanería! Nos alegra mucho. Aquí estamos algunos compañeros del movimiento sindical antioqueño que quisimos desplazarnos hasta las instalaciones de Frico para con los trabajadores ponernos de acuerdo qué hacemos con esa negociación, hasta dónde vamos a llegar con esa negociación y la empresa qué va a hacer para mejorar las condiciones sociales, laborales y económicas de los trabajadores. Algunos de los compañeros que nos han manifestado en la mesa de negociación que tienen más de 5 mil millones de pesos en pérdidas, que esto ha dado más de 5 mil millones de pesos en pérdidas, por tal motivo hacer un buen aumento, mejorar las condiciones de los trabajadores, según ellos no es posible. Pero los trabajadores tenemos que ser más agresivos. Si ellos están administrando y está dando pérdidas el negocio, que nos lo entreguen a los trabajadores, para que los trabajadores administremos el negocio como corresponde y veremos las utilidades que esto genera. Los empresarios se han acostumbrado a chillar, a decir que las empresas están dando pérdidas cuando les corresponde hacerle aumento a los trabajadores. Ahí hay pérdidas y pérdidas. Que nos la entreguen. Qué bueno para nosotros los trabajadores mostrarles cómo es que se administra una empresa como estas, cómo es que damos buenos sueldos, buenas garantías para nosotros mismos los trabajadores y además que queden utilidades para que la empresa siga creciendo y proyectándose. Esa tiene que ser una propuesta de todos los trabajadores en las reuniones que la empresa les hace, donde les hacen reuniones y les hablan de las pérdidas. Cuando le hablen de pérdidas, díganle, entréguenle la empresa a los trabajadores para demostrarles cómo es que somos capaces de hacer la empresa rentable y que genere bienestar para todos los trabajadores. Claro, sin echarse la plata en el bolsillo de atrás, sin hacer todos los chanchullos que hacen, el CBT, cómo voy yo, sin hacer todo ese tipo de triquiñuelas, de una manera limpia, transparente, los trabajadores seremos capaces de demostrarles que tenemos capacidad de administración y de generar más utilidades que lo que ellos dicen que no generan, sino pérdidas. La echaron de aquí, venga mi amor, díganos cómo se llama y por qué la echaron, venga. Una trabajadora despedida de Frico. ¿Cómo se llama? Luz Marina Arden. Luz Marina, mi amor, ¿cuánto tiempo trabajó en Frico? 10 años. ¿Y por qué la echaron? Me echaron porque me estaba enfermando de las manos y yo era muy buena trabajadora, rendimiento, que hay gente que me conoce y me quieren. Y me echaron y me robaron la liquidación, me liquidaron muy mal liquidada. ¿Y la echaron porque estaba enferma? Me mantenían el seguro y entonces por eso me suspendieron y después me echaron. Esa es la forma como le va a pagar la administración de Frico, no a ella solamente, sino a todos. Cuando ya no sirvamos, cuando estemos enfermos, a más no poder, nos van a echar. Compañeros, ¿era buena trabajadora o no? ¡Sí!
¿Y vive por acá cerca usted? Yo vivo por ahí para arriba, por aquí para arriba vivo yo. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo 8 hijos y a todos los levanté y luché por ellos y trabajé por ellos. ¿Y se siente mal por lo que hizo Frico o la vida le ha dado una oportunidad mejor y está trabajando en una empresa mejor? Hombre, yo no hablo hablo mal de nadie, pero todos trabajamos y necesitamos que en verdad nos paguen bien y nos liquiden bien como es. Este es un buen mensaje que una persona que ha trabajó 10 años para Frico, despedida por estar enferma injustamente. ¿Hace cuánto la despidieron? También hace por ahí como más de 5 o 6 añitos. Hace 5 o 6 años fue despedida. Compañeros, compañeras, el empresario, el patrón es como la muerte. No escoge. Y el día que le toca despedir, despide al sindicalizado, al que no está sindicalizado, al supervisor más regalado, más lambón, más metido. El empresario es como la muerte. Y lo que hicieron con la compañera es lamentable. Nos dicen por acá que le preguntemos en qué zona trabajó. A mí más que todo me tenían en la cadena, a mí no me bajaban de ella porque yo era buena trabajadora. Antes le ayudaban las nuevas que entraban ahí porque hasta lloraban en esa cadena porque le rajaba hasta las uñas y sacando menudencia y todo eso. Y entonces vea, mire. ¡Ey! Cuando te referís al supervisor más lambón, más regalado, ¿te referís a mí? Pobrecito, hombre. Pero miren una cosa. A ver, aprovechemos que la compañera viene porque este es un ejemplo vivo, real, que ocurrió, que puede seguir ocurriendo si la gente no se organiza. Durante el tiempo que usted estuvo trabajando en la empresa, ¿alguna vez fue suspendida, llamada a descargos, porque no viniera a trabajar, porque hiciera mal sus labores, o eso nunca ocurrió? A veces me suspendían por ahí porque a veces me cogía a la tarde, o porque iba mucho al seguro, me suspendían hay veces. Por estar enferma, la suspendían por estar enferma, en una condición inhumana. Yo le quiero pedir a todos los compañeros que a la compañera, por su gentileza, por su nobleza, por estar aquí al frente de ustedes, le brindemos un aplauso, porque la compañera, en un acto muy bonito, pone a reflexionar a los trabajadores en la condición a que es sometida cualquier obrero por el solo hecho de estar enfermo. Compañera, muchas gracias y ojalá la vida le dé muchos éxitos. También me despido de las compañeras viejas que todavía quedaron ahí trabajando, que ellas saben cómo trabajaba yo y no me metía con nadie, ni con chisme, ni nada, y yo era muy buena trabajadora. Todos los compañeros me querían y todo eso, y espero que sigan adelante y que se dejen de ayudar a los que le están ayudando. ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo! Muy bien, muy bacano. ¡Qué nobleza, qué bacanería! Tenemos otro testimonio, la compañera. ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Rocío, ¿trabajaste acá en Frico? 17 años de mi vida. Perdidos totalmente porque esta gente del menos oportuno. Enferma, afuera. 17 años laboraste. Descarado. Rocío. ¿Te echaron por enferma? ¿Te incapacitaban mucho o acudían mucho del médico? ¿Cómo fue la cosa? Empecé con una amigdalitis ya aguda, amigdalofaringitis, túnel del carpio, problemas de hombro y de rodillas. ¿Todo eso producto de qué? ¿Del proceso que se hace allá? Obviamente, pero según estos descarados, todo eso es enfermedad común. O sea, muchachos, unámonos, fuerza, muchachos, descarados.
otra compañera más que nos da su testimonio de lo que hace el patrón. Es que quienes están adentro creen que esto nunca les va a pasar. ¿Creíste en algún momento que con tu dedicación al trabajo, lo que hacías, te iban a despedir, o te creías muy convencida de que te iban a dejar en la empresa? No, porque siempre ellos nos recalcaban que uno acá no tenía sino la puerta para salir. No más. Eso es lo que hace el empresario. Si usted se maneja mal, si usted tal cosa, tiene la puerta para salir. ¿Hubieras querido, cuando estuviste trabajando acá, hubieras querido que el sindicato se hubiera creado en esa época? Hombre, hubieron 3 oportunidades y no falta, por Dios, el patronista que lo sabió. Pero sí, me alegra y estoy feliz, muchachos, y pa' adelante. Este ejemplo, o sea, para los que no se han afiliado, yo estaba hablando del miedo y ahorita seguimos hablando del tema del miedo, pero este ejemplo con la compañera es un ejemplo muy bacano. Y ahora, ¿trabajas en otra empresa? ¿Estás mejor o qué dificultades tenés? En el momento no estoy laborando porque estoy con terapias debido a las enfermedades comunes de esos descarados. Estoy todavía en tratamiento. ¿Cuánto hace que te despidieron? 4 años. Hace 4 años fue despedida con dificultades de salud. Sigue con dificultades de salud y ahí sí no le van a dar trabajo en otra empresa. O sea, a quienes les da miedo afiliarse al sindicato, tienen problemas de salud, mañana los echan y ténganle miedo a que en otra empresa no lo van a recibir, es porque está enfermo. Porque vean lo que ocurre con compañeras como esta. Tu vida laboral entonces está parada porque no hay empleo. Y emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Qué sentís cuando escuchabas, por ejemplo, de Brico algo? ¿Qué sentís? Hay un sentimiento hacia los trabajadores, me imagino que fraterno, pero hacia los administradores de la empresa, ¿cuál es su sentimiento? Injustos, descarados, aprovechados y explotadores. Esos son los... Ese ejemplo, una voz de aliento, de apoyo a ellos que están allá, que pareciera ser que estás mejor que vos porque estás desempleada, pero allá el miedo no los deja fortalecerse. Un ejemplo, una voz de aliento para ellos, que les quisieras decir. A ver, a los que no los se han afiliado, los invite, por Dios, muchachos, aterricen. Hay mucha gente que está ya muy madura, enferma, no les dé miedo. Este sindicato hay que apoyarlo. Adelante, y los que están, muchachos, para adelante y felicitaciones, son unos berracos porque lo sacaron. Qué bien, muchas gracias.